El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó este martes ante una corte de Nueva York para ser procesado en relación con una investigación por supuestos pagos por silencio durante las elecciones presidenciales de 2016. Trump llegó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, en el Bajo Manhattan, donde quedó bajo arresto y en custodia policial antes de su próxima lectura de cargos, a pesar de haberse declarado inocente de 34 delitos graves. Los cargos son de falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un esquema de dinero para silenciar a Stormy Daniels, actriz porno, durante las elecciones de 2016. La ley de Nueva York clasifica la falsificación de registros comerciales en primer grado como un delito grave de clase E, el nivel más bajo de cargos por delitos graves en el estado. Se espera que a Trump se le tomen las huellas dactilares como parte del arresto. Lo siguiente es ser llevado a una sala del tribunal, donde será procesado. Una comparecencia la cual se espera que sea rápida y rutinaria, pero que represente un momento surrealista e histórico en la historia de Estados Unidos. Es probable que Donald Trump no sea esposado tras su arresto, ya que permanecerá bajo protección constante de las fuerzas del orden. Mientras se dirigía al juzgado, Trump publicó en Truth Social: "Dirigiéndome al Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia, parece tan surreal. Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. Make America great again." La investigación de la Fiscalía de Manhattan comenzó cuando Trump aún estaba en la Casa Blanca y está relacionada con un pago de $130,000 realizado por el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, a la actriz porno Stormy Daniels a finales de octubre del 2016, días antes de las elecciones presidenciales de aquel año, para así silenciarla y que no hiciera público un supuesto affair con el empresario una década antes, aunque hasta el final Trump ha negado la aventura. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente o ex expresidente se enfrenta a cargos penales. Eso por sí solo lo convierte en un hecho histórico, pero Trump lleva pocos meses en su tercera candidatura a la Casa Blanca y su caso penal pone la campaña presidencial de 2024 en una nueva fase, ya que el expresidente prometió seguir presentándose a pesar de los cargos penales. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para más noticias de actualidad. President Trump, will you come speak to us? President Trump?